A un día de que el Ministerio Público confirmara que los restos encontrados en la ribera del río Colca pertenecen a Natacha de Combrook, ha surgido la polémica sobre si las autoridades han realizado una buena orientación a los cientos de turistas que visitan el Valle del Colca. El guía turístico y rescatista Joel Quicaña indica que existen varios caminos que son usados por los pobladores y que esto suele confundir a los extranjeros. Lo que pasa es de que hay caminos que son adecuados para el turista, para hacer rutas de turismo. Pero dentro de estas rutas hay muchas otras rutas que lo utiliza el poblador local. Ya, tanto sea como para ir a sus chacras o para ir a recoger, como le dicen los rasqueros, ¿no? Para ir a recoger tuna, ¿no? Que está en la ladera de la montaña, ¿no? O cochinilla también. Entonces, eso hace que confunda para un turista normal, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿no? Ya, ahí está el camino. Y a veces, ¿no? Dice, vaya, pregunte nomás en el camino, ¿no? Y a veces el poblador te va, de buena voluntad, le va a decir, claro, ¿no? Queda, pero allá cito nomás. Entonces, pero ese lenguaje no es el adecuado o no es entendible para el europeo. Mencionó que el panorama en el Colca sigue siendo el mismo y resaltó que se debe incluir mayor señalización en este territorio. No pensemos en nosotros, pensemos en el europeo que viaja solo. Tampoco pensemos, porque hay turistas que viajan con agencia, ¿no? Con su guía, y a ellos no les pasa nada. ¿Por qué no? Porque hay un responsable, ¿no? Y están, pero hay otra cantidad de personas que viaja por cuenta propia, y ahí está el problema, ¿no? Entonces, pensando en ellos, pienso que deberíamos exagerar en el tema de señalización, ¿no? De repente ya hasta poner códigos QR, ¿no? Donde pueda leer también, ¿no? Por eso está la tecnología. Incluso detalló que tras este caso se han registrado reportes de desapariciones en este cañón. Pero recuerden que después del caso de Natacha ha habido muchos otros perdidos y tiene registro, ¿no? La comisaría de Cabanaconde, Autocolca también tiene registro de cuántas personas se pierden. La población en Arequipa resaltó que también deberían haber más guías turísticos para evitar que se repitan estos escenarios. Debería haber, o sea, más guías para poder enseñar todo lo que tiene el cañón del Colca. ¿Falta guías quizás, no? No, de todas maneras falta, porque ustedes son inmensas montañas que no. Cualquiera se puede perder, ¿no? Claro, son inmensas montañas. ¿Y quién no quiere conocer? Cabe resaltar que el cañón del Colca tiene una profundidad de 4.160 metros y por su composición rocosa es visitada constantemente por personas que realizan turismo de aventura.